Casio, el día 9 de noviembre estaremos en el Colón Michelena Culturunea, en el cine CC Donostia, y tendremos el documental A Maidán Salán, La Maratón de un Pueblo. Hoy con nosotras tenemos a Chema García, codirector del documental. Casio Chema. Casio, Arracha León. Arracha León. Eh, para empezar, coméntanos eh, de qué va el documental. El documental Amaidán Salá, La Maratón de un pueblo, va exactamente de querer contar en unos pocos minutos la historia de, de este pueblo, que lleva más de 40 años viviendo una tragedia, abandonado por la comunidad internacional, abandonado también por el Estado español, que prefirió plegarse a los intereses de, de Marruecos y de otras potencias occidentales, y dejó a lo que hasta entonces habían sido sus ciudadanos, sus súbditos, porque no olvidemos que los saharauis tenían pasaporte español, los dejó abandonados en la peor de las situaciones y eh, Marruecos intervino y hubo un, una guerra, eh, un genocidio diría yo y un desplazamiento de buena parte de la población saharaui a zonas en las que pudieran sobrevivir, acogidas en, en Argelia, en lo que se han denominado los campamentos de refugiados de, de la zona de tinduf. El documental lo que cuenta es a través de, de un deportista, el mejor deportista que ha tenido en toda la historia el pueblo saharaui, y que no ha tenido tampoco grandes posibilidades de desarrollarse autónomamente, libremente, como pueblo independiente. Este atleta se llama Maidán Salah, tiene 38 años, él vive en el País Vasco francés ahora, exiliado, y a través de él lo que hemos querido contar es una historia de resistencia del pueblo saharaui.